Hola, hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Tigres. Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, Clau, muy bien. Y espero que ustedes también lo estén disfrutando del otro lado. Nosotros a full, arrancando un nuevo programa de Todos Somos Tigres. En esta oportunidad vamos a descubrir juntos Arcoíris Juegos de Madera, este emprendimiento que se dedica al entretenimiento para los más chicos, pero también para toda la familia. Y también nos vamos a ir para Don Torcuato para conocer Ando Reciclaje, esta empresa que nos va a mostrar todo su proceso productivo, pero también nos va a hablar de la importancia de la separación de los residuos, pero también del cuidado de nuestro medio ambiente. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales, hacelo en Twitter como Te Somos Tigre y hacelo también en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre. ¿Arrancamos? ¡Vamos! Esto es un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Bueno, la verdad que estamos en el mes de las infancias y nos parecía muy importante que nos pueda llegar a contar cómo es el proceso de los juguetes, de esos objetos con los que están a diario los chicos, ¿no es así? Sí. Mira, nosotros trabajamos la materia prima desde cero, la compramos acá en Tigre y usamos madera de San Fernando, usamos pino, también álamo, luego lo traemos al taller, diseñamos, elaboramos los productos, usamos pinturas no tóxicas. Elegimos trabajar en madera porque es un producto noble. Empezó todo como una terapia y bueno, tuvimos a nuestra hija que fue quien nos fue guiando y fuimos viendo las necesidades que tenía en su primer ciclo de infancia. Y ahí empecé yo a estudiar, a leer bastante, a informarme. Y cada producto que nosotros sacamos está pensado para los niños. Y si no, también trabajamos con la tercera edad. Uh-huh. Que son productos, juegos y juguetes que surgieron a partir del COVID, ¿no? Uh-huh. O sea, porque la familia se reunió y empezó a necesitar elementos para compartir en todos esos días de aislamiento que tuvimos, ¿no? Y también alejar un poco a toda la familia de las pantallas. Bueno, ese es nuestro camino, estar fuera de los enchufes y las pantallas. ¿Y a partir de cuándo empezaron con todo esto? Porque la verdad que se ve un taller súper preparado y bueno, después también es ese proceso y ese espacio que ustedes tienen también para pintar, para desarrollar todos los pasos de los juguetes. ¿Cuándo arrancó todo esto? Y nosotros arrancamos hace 7 años, más o menos, sí. Arrancamos hace 7 años y en el puerto, en una feria. Después nos fuimos sumando a Origen Tigre y después, bueno, yo me fui también capacitando con otras instituciones de sustentabilidad, con instituciones que ayudaban a emprendedores y nos daban herramientas de cómo encarar y sostener un emprendimiento, ¿no? Porque, o sea, no sabíamos que venía una pandemia. Y la verdad que dentro de todo nos fue muy bien. ¿Y vos haces específicamente qué de todo este proceso? Yo me encargo de ver hacia dónde vamos a ir, en qué línea vamos a ir, tanto como en el producto como en los juguetes. Uh-huh. ¿Qué producto vamos a ir sacando? ¿Qué colores? Edgardo, mi pareja también, trabajamos juntos. Él se encarga de todo lo que es taller. ¿Cómo ves esta conexión entre los chicos y los adultos con sus juegos? ¿Cómo es eso? ¿Les gusta? ¿No? ¿Qué es lo que más les atrae? Y mira, a mí me encanta porque cada producto que nosotros ofrecemos sabemos que esa persona que viene a buscar realmente lo necesita. Porque la pregunta que siempre nos hacen es, ¿necesito un producto para mi nieto, para mi sobrino, para mi ahijado? Entonces sabemos que realmente está buscando algo que lo ayude tanto en su ciclo educativo como en el de
en toda la parte didáctica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí vemos que interactúan todos. Bien. La familia, los tíos, los padrinos, los abuelos, y esos son nuestros clientes. ¿Y pasa de estos mismos clientes que te compraron una vez y vieron que este juego esto conectó de otra manera con ellos mismos? Entonces te compran otro y así sucesivamente. Sí, en realidad hay algunos que todo el tiempo nos piden que saquemos productos nuevos porque los chicos han ido creciendo. Por eso también nos fuimos para el lado del Jenga, porque sabemos que es un producto familiar y también ya tuvimos que hacer de distintos tamaños, uh-huh. porque lo juega tanto con el hermano mayor, un hermano más chico o con los abuelos. Bien, bien. Acá algunos de los que tenemos son quizás, por ejemplo, este es para los chicos más chicos, ¿no? Claro, este sería como a partir de los 3 años, 2, cuando ellos ya empiezan a querer contar, ¿no? Uh-huh. Entonces el niño cuenta y empieza a encastrar, a ubicar el número. Sí, ese sería antes de escolarizarse. Exactamente. Después, bueno, también estos de diferentes formas y que a la vez, como decías recién, esto de encastrar, de ubicarle la forma correcta y además con los colores distintos. Claro, el niño acá puede estar ubicando las piezas por figura, por colores. Uh-huh. Y bueno, y luego esto, al tener una base, el traslado es muy importante. El niño, al usar la motricidad fina, también está acompañando lo que es la motricidad gruesa, está aprendiendo a guardar un producto, a tener responsabilidad. Todos los productos tratamos de pensar, si bien que lo pueda usar cada niño, pero que tenga un contenido educativo y didáctico, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Después, bueno, a mí este es el que más me llamó la atención sin saber lo que era. Y me llamó muchísimo la atención primero los colores, porque obviamente veo que cada paletita era de un distinto color. Y segundo, hay un secreto de este juego que, bueno, también me lo explicaron. A ver si lo podemos hacer. Dale. Que es más que nada, ¿cuál es el rol de este juego? El rol de este juego, bueno, ya estamos haciendo motricidad fina. El niño trabaja, ahí está, sus sentidos, el sonido, sonidos. Este es nuestro árbol musical o bajada de bolitas. Y después también aprende a compartir, a esperar los tiempos. Claudia, ¿cómo puede ubicarlos la gente? ¿Cómo puede retirar sus juguetes de manera virtual y también para ubicarlos a ustedes y retirarlos en un local? Nosotros estamos en el Puerto de Fruto, en Los Eucaliptus. Tenemos un puesto y pueden pasar por allí. Y si no, si es durante la semana, pueden pasar por el taller acá en Ruperto Massa. Estamos en Instagram como arcoiris-ecojuguetes. También nos encuentran en Facebook como arcoiris-ecojuguetes. Es momento para que veas cómo actúan las fuerzas de seguridad de Tigre. Es momento para que veas al COTE en acción.
Córdoba 32, su zona 2, acérquese a Pirovano de Tres Aldeas y Victorica. Ahí por Rizal tengo masculino, ingresar a un vehículo, un Fiat Palio, masculino campera roja. Ahí al masculino habría salido el vehículo, lo tengo por Saldías, sentido a Liniers. ¡Ven, plano!